Con su permiso, mesa directiva, todos los que, los amigos de medio de comunicación que nos acompañan el día de hoy, sí lamento un poco esta situación de egos, de querer sacar de un tema meramente social que es la seguridad que vivimos hoy en el estado de Quintana Roo, raja política. Y no nos preocupamos de ningún destape ni nada que se haya ocurrido. Al contrario, felicitamos la democracia que hay aquí en Quintana Roo. Creo que somos todos los diputados y todos los que estamos aquí libres de destaparnos, de decir cuánto queremos trabajar por nuestro estado. Pero este tema que estamos viendo el día de hoy, yo quiero hacerle una pregunta a la mesa directiva y al presidente de la Gran Comisión. ¿Qué está pasando con Tony López, que desde el 24 de septiembre metió la fracción parlamentaria un punto de acuerdo a oficialías de parte para que venga a comparecer? Tal parece que el Congreso estamos encubriendo a personajes que hoy nos representan en el gabinete, y hay tantas pruebas que tenemos aquí. Mira, no quiero pensar, diputados, que somos un Congreso que estamos encubriendo a personalidades que no están haciendo bien su trabajo. Mira, tenemos, y ¿sabes qué? No pude sacar más porque no le daban las copias a la imprenta. Yo por eso sí les hago un llamado, diputados, que si vamos a ser transparentes como cacareamos, si vamos a hacer un Congreso de puertas abiertas y con el piso parejo, yo también pido que de igual forma como están mandando a comparecer a todos los servidores públicos o a servidores públicos que tocaron dinero en administraciones pasadas, que igual lo hagamos con los servidores públicos que hoy nos representan aquí en Quintana Roo. Como bien diría mi querido y amigo Emiliano, el que nada debe, nada teme. Vamos a llamar a comparecer a nuestro titular de la COJUDEC. Es cuanto.